Jimmy Neutron es una de las pocas series animadas que me encantan. Esto despertó mi interés en investigar y darnos cuenta de que hay un mundo más allá y algunos datos muy interesantes que posiblemente hagan que disfruten aún más la serie cuando la vuelvan a ver, o si es la primera vez que lo hacen. El día de hoy les he preparado 7 curiosidades sobre Jimmy Neutron. Vamos con el video. Número 1. El nombre real de Jimmy es James Isaac Neutron. James en honor a quien descubrió a la materia subatómica. Isaac por Isaac Newton. Y Neutron fue en vez de poner Newton. Y además por hacerlo un poco más científico. Número 2. Jimmy Neutron está inspirado en varios personajes. Entre ellos Elvis Presley, Bart Simpson y Jim Carrey. Número 3. El cumpleaños de Jimmy es el 14 de marzo, al igual que el de Albert Einstein, y la fecha también es conocida como el día Pi. Número 4. La serie terminó en el año 2006, ya que la cancelaron porque uno de los creadores se murió. En cambio, el otro prefirió cancelar la serie en vez de hacer un capítulo final. Número 5. Por si no lo sabías, la señorita Ave siempre tenía los mismos datos en el pizarrón. Si no me crees, chécalo. Número 6. El productor y creador de la serie aparecían en la serie como ciudadanos comunes en Retroville. Número 7. En un principio, esta historia iba a ser un relato corto para hacer una serie de animación, pero conforme iban haciendo los dibujos, los productores se animaron a hacer una película. Debido a tal éxito, llegó a los estudios de Nickelodeon y se creó la serie. Estas fueron las curiosidades sobre Jimmy Neutron. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa lo que piensas, comenta qué te pareció el video. Si sabes algún dato interesante sobre Jimmy Neutron, no olvides comentarlo.